chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a crear en My Autodesk 2024 una mesa con sus respectivas sillas. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo al final de todo el tutorial a hacer también su respectiva textura de formas muy rápidas. Bien, les quiero decir algo rápidamente. Vamos a trabajar en centímetros. Ya vamos a ir a Windows, y vamos a mostrarles las preferencias. Vamos a la opción de settings. En el video anterior hemos trabajado en pulgadas. Esta vez vamos a trabajar, para este caso, en centímetros. Bueno, es por tema de que se familiaricen a la hora de estar cambiando. Vamos a mostrarles también el tema de la grid. Pueden copiar el espaciamiento que tengo, que me va a resultar muy práctico. Si quieren que explique esta parte, me lo dejan en los comentarios. Bien, vamos a crear. Si ustedes han estado creando otros objetos, van a ir a polígonos primitivos y le dan a cube o a cubo, y ustedes pueden acá resetear. Se les pone por defecto. Yo lo había puesto por defecto, estaba creando la mesa y dije voy a crear una mesa en un video. Bien, les voy a explicar. La mesa quiero que tenga 180 de largo, 180 centímetros, 2 centímetros de espesor del tablero de la mesa y 90 centímetros de profundidad. Si yo le doy a aplicar, se va a crear mi mesa. Ahí lo podemos ver, es muy grande el objeto. Vamos a mover para que vean, la grid está por debajo. Control Z, volvemos ahí. Bien, voy a tratar de hacerlo rápidamente. Voy a acercarme al borde porque quiero que vean algo. Voy a asignar una división acá porque quiero darle una forma diferente a la parte inferior. Vamos acá a Polycube 1. Vamos acá a la subdivisión 8. Vamos a poner acá 2 y nos va a dividir. Como ya tenemos esta división, voy a proceder la parte de abajo inferior a darle otra forma. Vamos a seleccionar Face. Vamos a presionar la tecla R. Vamos a ir a la parte de abajo. Y esto a criterio lo vamos a escalar hacia adentro. Ya tenemos por la parte superior. Recuerden que estas formas no son precisas ni exactas, es a gusto. Me parece que ya he conseguido una forma para que esté hacia adentro la cara interna. Bien, ahora vamos a utilizar la herramienta Bevel porque quiero asignar mayores divisiones, segmentos y fracciones. Vamos a ver, en esta posición nos vamos a colocar. Vamos a seleccionar clic derecho y vamos a darle en Edge y vamos a seleccionar todo. Y vamos a ir
a nuestras opciones de modelamiento. Acá en Modeling tenemos que estar en Edit Mesh y le podemos dar Bevel. Si por así le damos, nos va a crear en esta área para que puedan ver una forma de boleo. Ahora, como tenemos acá el poly bevel, podemos aumentar la cantidad de segmentos. Acá podemos ver que hay dos, por ejemplo, vemos una cara, vamos a seleccionar en face, una cara y dos. Eso era los segmentos. Como hemos perdido la selección del bevel, vamos a buscarlo acá. Seleccionamos el objeto y vamos a buscar en poly bevel. Le damos clic acá porque es el poly bevel del polígono 1 que hemos creado, y vemos acá que tenemos 0.15. nosotros podemos aumentar la cantidad de segmentos. Por ejemplo, le podemos poner 5 y va a aumentar en este espacio 5 divisiones. Y si le aumentamos acá 4, hay demasiado, 2, demasiado, 1. Eso lo he hecho para que puedan ver lo que está pasando, y vamos a ir bajando. Porque si yo les explico, es un poquito imperceptible. Vamos a poner a 4. Ya van viendo que las fracciones pudieron haberse sobrellevado enormemente. Ahora bajamos 0.4. Y si nos distanciamos y deseleccionamos, vemos que me parece que va alcanzando un tablero realista. Entonces estaríamos teniendo este tipo de poly bevel con segmentos, 5 segmentos y 0.4 fracción. Ahora, si le ponemos 4, deselecciono, me parece que está perfecto con esas dimensiones de 0.4. y en fracción y segmentos 4. Bien, vamos a recordar que estamos trabajando en centímetros. Entonces, vamos a tener que elevar nuestro tablero 80 centímetros del suelo. Seleccionamos la tecla B doble, que es para mover, y si me coloco por aquí, quiero que vayan viendo, si voy elevando, miren, los números van elevando. Entonces yo quiero elevar 80 centímetros del suelo. Esta sería la distancia de 80 centímetros. Recuerden, 80, 180, si no me equivoco, y la profundidad, el espesor de 2. Bien, ahora vamos a crear las patas. Esto va a ser a criterio también, pero vamos a tratar de tomar las medidas reales. Vamos a ir a crear un nuevo cubo. Pero ya saben que si damos en aplicar o le damos clic a crear, se va a crear otro plano, otro tablero. Salvo que pongamos acá resetear las cantidades, se va a hacer un cuadradito de 1x1x1. Pero nosotros queremos en el ancho, que es width, queremos de las patas, esta vez 7 centímetros de las patas, queremos que sea
algo regular, puede ser 7 u 8 centímetros. La altura, recuerden que la mesa subió 80 centímetros, vamos a poner 80 y de profundidad también 7 centímetros. Va a ser una figura rectangular alargada. Como ven, ya tenemos de altura 80. Cerramos. Vamos a ver lo que va a pasar acá. Vamos a trasladar en el eje Y y va a ir subiendo. Como ven, como teníamos el largo 80, 40 estaba de la grita hacia arriba, 40 de la grita hacia abajo. Simplemente seleccionamos este campo y digitamos 40. Prácticamente se ha colocado por debajo del tablero. Bien, ahora acabados de los vértices, poco a poco vamos a mostrarles cómo se va a hacer la mesa. Vemos que está ahí al centro. Vamos a colocar a cierta distancia. Recuerden que es a criterio todo lo que van a realizar aquí. No son estas medidas de acá, no son exactas, así que me parece que está bien. Si desean un poquitito más hacia acá, bien, me parece estupendo. Vamos a seleccionar los vértices. Voy a seleccionar estos cuatro. Ahora voy a presionar la tecla R y voy a escalar. No por la zona de acá de Y, sino por los ejes que hacen los planos X y Z. Entonces voy a jalar así a criterio y esto también a criterio. Entonces, como para que no pierda su solidez, como quien dice, para que sea una mesa de aspecto real. O si quieren verlo un poquito más fino, ahí también no sugiero que lo hagan muy muy fino porque no se apreciaría muy bien la fortaleza de la mesa. Bien, vamos a presionar la tecla W y como estamos los vértices, puedo, miren, puedo mover control Z y la idea de esto es hacerlo un poquito así. Si presionamos barra espaciadora, vamos a ver con la ayuda de este visor, que no lo tengo en cuadro, quiero que vean que está quedando perfecto. Entonces podemos seguir la secuencia. Vemos el alargado hasta acá. Si gustamos, lo podemos jalar un poco más hasta allá. Me parece muy bien esa distancia. Me
parece bien. Ok, está todo perfecto. Bien, ahora como estamos viendo la imagen, nos está quedando excelente, pero vamos a tener que darle cierto retoque para que no esté quedando muy esquinado, por así decirlo, ¿no? Muy filudo. Tenemos que aplicar bevel. Bien, vamos a presionar la tecla 4 y vamos a ver con el objeto seleccionado, que es la patita de acá, vamos a seleccionar para que vean el objeto. Ya estamos seleccionando este objeto, luego le vamos a seleccionar este en Edge y vamos a seleccionar estos 4 lados, ya, porque es lo que quiero aplicarle el bevel. Presionamos tecla 5 y vamos a ir acá a Edit Mesh y vamos a aplicar, pueden usarlo así, de esta opción, usando los segmentos y como hemos estado viendo, o si no, le dan a Edit Mesh, bevel, clic, y luego vamos a ir a ver el Poly Bevel 2. Vamos a ir a ver que la fracción está en 0.15. vamos a acercar para que puedan ver con referencia a esta esquina, van a ver el cambio. La fracción podemos poner 0.2, que es un poquito más amplia, y la cantidad de segmentos, si le damos 5, como que es demasiado, le damos 4, me parece que está mucho mejor. A ver, le doy clic, vuelvo acá a seleccionar todo, volvemos a la malla, quiero que vean el Poly Bevel 2, 5, quiero que vean un poquito más grande la fracción, 0.4, no me convence, sería 0.3. A ver, soltamos la selección, vamos al objeto modo y miren, como que mucha área. Volvemos al modo de alambrado, esto lo hago para que ustedes, vamos a Face, puedan familiarizarse. Entonces vamos a presionar 5 y vamos a Poly Bevel 2 y vamos a definir el área, me parece que es muy grande, vamos a dejarlo la fracción en 0.2, que es más ajustado, por así decirlo, y con una cantidad de segmentos de 4. Si deselecciono y voy a objeto modo, me parece que si alejamos tendría cierto poder de convencimiento de que está tomando un realismo. Bien, ahora vamos a crear las 4 patas para la mesa. Esto va a ser de una forma muy sencilla, vamos a usar este comando de acá, quiero que le den selección ahí, que tengan seleccionado, ustedes lo van a tener así, sin seleccionar, seleccionan, vamos a ver qué dice Snap to Width. Ya vamos a colocar de referencia nuestro punto pivote de movimiento acá, en el centro. Ya, ¿cómo vamos a conseguir eso? Seleccionamos en el modo objeto, ya, presionamos la tecla W, ya, y presiono la tecla D. Como ven, cuando presiono la letra D,
puedo jalar esto, pero no hace punto de anclaje en algún, en alguna esquina de la grita. Entonces control Z, no se siente. Entonces me voy a aproximar acá y voy a ir jalando hacia acá al centro. Me moví un poquito, me voy a asegurar que esté exactamente ahí. Si vemos, ya está el centro del punto de referencia. Entonces, si yo deselecciono esto, selecciono el tablero, el punto pivot de movimiento me aparece aquí. Pero si yo selecciono esto, el punto de pivot, el punto pivot me aparece anclado en el centro del eje. Entonces voy a poder clonar o duplicar la pata a este lado y luego las dos al frente. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos, vemos el punto pivot ahí. Vamos a presionar Create, perdón, en Edit, Duplicate, que es el Control D, o nosotros presionamos el teclado Control D. Ya apareció acá PQ3, que es un nuevo objeto. Si yo lo jalo manualmente, vemos los números que han ido cambiando acá. Entonces, si le doy Control Z, acá tengo menos 31.542. Si yo me voy al inicio y le pongo negativo, miren lo que va a pasar. Se va a trasladar al otro lado. Control Z. Control Z. Bien. Tenemos el polígono Cube 3. Ahora, otra forma de mover es con escala. Si yo presiono la tecla R de escalar, ¿qué pasa si yo jalo esto hacia acá? Vemos que se hace negativo. Control Z. Si yo quiero ponerlo a este lado, simplemente un negativo y tenemos. Ahora, me parece que es mucho más práctico esa forma. Hemos puesto Control F. Ahora tenemos las dos patas ahí. Vamos a seleccionar los dos objetos y vemos que se mantiene ahí nuestro punto pivot en el centro de la grita. Entonces vamos a presionar Control D, o si no, vamos a duplicar dando clic en Control D. Ya tenemos PQ4, PQ5. Vamos a ver si yo con la herramienta de escala lo muevo para este sentido. Miren qué pasa si llego a menos 1. Entonces, como que me conviene la escala en X, en el eje X. Acá pueden ver el eje X color rojo, que me conviene simplemente digitar menos 1 y ya no mover los números aquí. Simplemente menos 1 y ya tenemos las cuatro patas de nuestra mesa. Está quedando muy bien. Recuerden, tecla F y el objeto se encuadra. Bien, ahora continuando con el video, vamos a crear la parte de abajo de un refuerzo del armazón, como le llamarían en la mesa, para que parezca más real. Bien, he ido configurando ciertas medidas para que pueda ser más rápido. Vamos a crear polígonos, vamos a crear cubo y le damos acá para que puedan ver. Ustedes pueden sentirse libre de colocar estas medidas. Por ejemplo, tenemos el ancho, que va a ser 160. Vamos a ponerla 150. Quiero que vean ciertas cosas.
La altura, me parece que 15 centímetros estaría muy bien. Podemos ponerlo 16 también. Y la profundidad o el espesor, me parece que 2 estaría bien para este caso. Si aplicamos, vamos a ver cómo se ha creado este objeto en la parte inferior. Ahora, si yo presiono la tecla W y lo comienzo a subir, voy a ir viendo que acá va aumentando las medidas. Vamos a ver en un 72, ¿ya? En cifras exactas estaría muy bien. Y vamos a traerlo hacia adelante porque quiero que vean, esto también es a criterio. Ustedes tienen que saber que siempre el objeto va algo en el centro, así que vamos a ponerlo acá 32 también, a ver, para ver qué conseguimos. Si no nos parece, a ver, 31.5, como que alcanza cierto realismo porque estamos usando medidas enteras. Bien, ahora vemos que tenemos acá sobresalientes. Acá también vemos que está sobresaliendo. Vamos a ocultar esto con la herramienta de escalado. Presionamos la tecla 4 porque quiero ver en forma de alambre y luego la tecla R. Entonces, si yo lo jalo hacia la izquierda, vemos que acá ha habido una interacción 0.90. Como estamos usando medidas exactas, vemos 0.90 está ahí. Si le aumento un 3, como que ya va alcanzando el realismo. Me parece que ya estaría bien ahí en 4, 0.94. Presiono tecla 5 y ya tenemos nuestro tablero. Ahora, ¿qué podemos hacer para este tablero? Vamos a usar la opción de Mesh y le damos a la opción de perdón, en Edit Mesh de Bevel y tenemos las fracciones y segmentos de 2 y 0.5 a nuestra percepción. Para este ejemplo, por las dimensiones que tenemos, podemos usar aquí en 0.2 y 4. Para ver el objeto, vamos a ir a Polybevel 3 0.2 4. A ver, por ahora no se percibe muy bien objeto bebé. Nos parece que está muy fino aquí, así que podemos jugar con los valores del polybevel. Podemos poner, a ver, en fracción, a ver, un 4. Me parece que es demasiado, ¿o no? Parece que conseguimos lo que buscamos, cierta redondez ahí para que no sea de mucho filo. Presionamos F. Bien, continuando con el video, les quiero mostrar acá. Si yo selecciono el objeto y presiono la tecla W, el centro del pivot me aparece aquí. Ya no me aparece en esta parte. Y les quiero mostrar cómo es que
vuelvo a poner el centro del pivot ahí con este objeto, ya, porque vamos a hacer los mismos procedimientos que hemos hecho para duplicar o clonar las patas. Vamos entonces a lo siguiente. Seleccionamos nuestro objeto de aquí y luego vamos a presionar la tecla D, y con ayuda de esta herramienta que es Snap a la grid, vamos a trasladar esto. Y para ver más a detalle, con ayuda del mouse, vamos a trasladar ahí al centro. Recuerden no rotar ni hacer nada. Con mucho cuidado, colocar ahí. Presiono F. Ahora, si yo selecciono el objeto de abajo, me aparece el punto de pivot ahí. Ahora voy a presionar Control D para duplicar. Se ha creado el PQ 7. Y recuerden que ahora estamos en el eje Z. El eje Z, ya, si yo comienzo a mover por aquí, vemos en Translate que se está moviendo. Recuerden, tendría que poner menos 31.5, pero si uso la tecla R de escala y lo muevo, veo que en escala se está moviendo acá. Control Z. Entonces, si es 1 la posición, en valores enteros sería negativo. Se va al otro extremo. Ahí está. Ahí lo vimos. Ahora vamos a seguir trabajando con este otro objeto. Presionamos la tecla Control más D. Se ha duplicado, se ha creado PQ 8, otro cubo. Vamos a presionar la tecla E de rotar. Ya. Ahora, si yo muevo manualmente en este eje, vemos que aquí se está moviendo. Entonces, yo quiero que en el eje Y, que está hacia arriba, alrededor del eje Y, se mueva o rote unos 90 grados. Ya lo tenemos. Ahora, lo vamos a trasladar presionando W. Lo trasladamos hacia aquí, vemos menos 38. Vamos a ver cómo, a ver, menos 39 o menos 40 sería menos 39. Quiero ver por este lado y este lado, menos 39.5. al final no se va anotar esta parte. Me parece que quedaría bien ahí. Vamos a presionar la tecla R para escalar y vamos a ocultar esta parte. Vamos a presionar la tecla 4, soltamos 4 y vamos a ver con el modo de alambre. Me parece que con 43 estaría quedando. Presionamos tecla 5 por aquí. Presiono la tecla W. Se va a mover, voy a mover menos 39, le voy a aumentar 1.5 para que corra ahí. Bien, me parece que ya no podemos hacer más salvo que lo rotemos. Eso ya depende de cada gusto. Ahora vamos a duplicar y llevar al otro lado. F. Vamos a duplicar. Control D.
se ha creado PCUBE 9 y recuerden, presionamos la tecla R de escalado y vamos a escalar en este lado que es el eje Z, y recuerden, para aquí sería el lado opuesto. Control Z. Si tenemos menos 1, a ver qué pasa si le ponemos 1. Viene aquí. Para evitar ese error, vamos a presionar la tecla D, W, D, vamos a buscar posicionarnos nuevamente y vamos a tratar de rápidamente colocar el punto pivot en el centro, ya saben, presionando la tecla, ahí está. Ya lo tenemos, entonces ya el objeto podemos moverlo. El PCUBE 9 podemos llevarlo con escala de 1. Acá, ¿ven? Ya se colocó. Ahora, si yo selecciono aquí, el centro del pivot está. Perdón, vamos a. Está bien, presiono W. Si yo selecciono este objeto, el punto pivot está acá. Si yo selecciono este objeto, el punto pivot aparece aquí. Selecciono, me aparece aquí el punto pivot. Selecciono el punto pivot. Si yo quiero mover el punto pivot tal como está, vamos a ir a Modify y Center al pivot. Modify y Center al pivot. Click Modify Center Pivot. Aquí también lo mismo. Center Pivot. Bien, así estaría quedando nuestra mesa. Me parece que está muy bien la mesa. Ahora vamos a crear las sillas.